quiero agradeceros a todos los centros que os habéis presentado para participar en el certamen, vuestra buena voluntad, vuestra buena disposición y además enhorabuena por saber afrontar el reto y leer en alto, que parece que una cosa es leer y otra cosa es leer que nos estén escuchando los demás. Que eso da un poquito más de vergüenza, ¿no? Bueno, en primer lugar, os voy a presentar a los miembros del jurado. Está Jesús Salinas, profesor de lengua y es asesor de CIE, de aquí de Burgos. Y luego está Rafael Rubio, que es también profesor de lengua del Instituto Pintor Luisa. ¿Vale? Bueno, yo soy Esther Valverde, soy la asesora de alumnos de la Dirección Provincial. Bueno, entonces, sabéis que hay dos categorías, la categoría A y la categoría B, de primaria y secundaria, y os voy a presentaros entre vosotros qué centro sois. Bueno, entonces, en lo que es en la categoría A, que es de educación primaria, está el centro Teip Solar del Cid, de Burgos, y el Teip Príncipe de España, de Miranda de Ebro. Y respecto a la categoría B, que son alumnos de tercero de ESO, están el Colegio Santo Domingo de Guzmán, de Aranda de Duero, el Yeso Conde Sancho García, de Espinosa de los Monteros, y el IES Odra Pisuerga, de Melgar de Fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer un sorteo, a ver quién empieza, si primaria o secundaria, y luego, dentro del que salga primero, el orden de los centros. El micrófono no hace falta moverlo, me dicen, porque solamente es para la grabación. Entonces vosotros podéis utilizar el atril o podéis moveros, porque va a recoger la voz. ¿De acuerdo? Y también tenemos al periodista del Diario del Norte de Castilla, que es uno de los patrocinadores del concurso, que también hará la foto y sacará la noticia en el periódico, no sabe si mañana o pasado. Habrá que mirarlo los dos días. ¿Vale? Entonces nosotros el fallo os lo remitiremos mañana a todos los centros. ¿De acuerdo? Vale. Pues ya pasamos a hacer el sorteo. Bueno, entonces es la categoría B. Empiezan los primeros. ¿De acuerdo? Después la categoría A. Y dentro de categoría B están aquí las tres papeletas. Las pongo aquí y luego, a ver, otra mano inocente. Venga. A ver, ¿quién le gusta? Bueno, empieza el Yeso con el Santo García. Leo el orden de todos y luego ya salimos. En la lectura que han seleccionado son Cuentos de la Cárdena, La Belleza Terrible de Antonio Pereira. La belleza terrible. Nada, ya sabéis el tipo del que disponéis y vale, perfecto.
Los exámenes eran en la capital de la provincia. El profesor nos aleccionó sobre los peligros y engaños de las ciudades y con él en cabeza nos metimos en el tren. Fue una tarde de junio como solo se ve en Poniente. Yo era sensible a esos regalos de la naturaleza y me sentía excitado. Y la emoción de lo desconocido mandaba sobre temor a los catedráticos que nos esperaban. Acampamos en la pensión, ya de noche. Un señor mayor que parecía huésped estable se fijó en mí y me pidió que le echara una carta en correos. Quedaba un paso, me dijo, solo llegar a la plaza y tirar a la izquierda. Le acepté el encargo, pero no la propina que quería darme. Y marché silbando como si fuera de toda la vida un ciudadano de la capital. La plaza estaba oscura y yo caminaba indiferente por el interior de los soportales. De pronto se acabaron los soportales y giré la cabeza. Y encima de mí, aplastándome con su belleza y también con su enormidad, estaba la catedral. Creí morir. Nadie me había dicho que un ángel hermoso puede matarnos con su sombra. Nadie me había hablado de Rilke. Las piernas temblorosas me llevaron hasta el buzón. Y de allí volví a la pensión mirando para el suelo, venciendo la tentación de enfrentarme otra vez con aquella maravilla, aquel pavor. Dormíamos tres chicos en una habitación y a la mañana siguiente me dijeron que deliré como si tuviera calentura. A esos años se tienen muchas fuerzas. Los exámenes de tercero no se pasaron mal del todo. En el Instituto de la Capital querían que las matemáticas fueran demostradas y deprisa y corriendo nos dio el profesor unas lecciones en su habitación. Por ejemplo, demostrar la semejanza de dos triángulos, una pamplina, porque a primera vista se advertía que los dos triángulos propuestos no podían ser más semejantes, yo diría que idénticos. Salvé con un aprobado. En las asignaturas que eran de memoria saqué nota. Al catedrático de literatura le gustó mi comentario a la muerte de Miguel Servet en los heterodoxos y me animó a seguir por ese camino. Pero en el aula de dibujo, el examinador pretendió que con los utensilios de mi estuche flamante reprodujese la portada de un edificio clásico, todo curvas y columnas. Me llené las manos y la camisa y el alma de tinta china. Suspenso. Nuestro profesor consiguió en secretaría que me dejasen hacer la reválida. Se ve que al dibujo no lo tenía ni mucha estima. Él había prometido a nuestros padres que nos enseñaría los monumentos de la ciudad, pero por culpa mía se perdió el tiempo en gestiones y a mí se me quitó un peso de encima. Por nada del mundo quería verme otra vez frente a aquel espanto de piedra y sueño, pero ella me perseguía. Se supone que todos, señores, señoritas, conocen nuestra joya máxima, la catedral. Nos habían dado a cada uno un pliego de papel de barba. Sí, sin duda. El vigilante interpretó en silencio como afirmación. Los propios docentes comprendemos los sobresaltos de los cambios de plan, con que para esta revalida, que deseo apruebe sin excepción, no habrá más que este examen escrito. Redacten sobre la catedral, su estilo arquitectónico, las capillas, los motivos de las vidrieras y al grano, todos los datos que sepan. No es que se precipitara al rasgar de las plumas, pero se notó un alivio en el aula. Para mí fue al revés, me sentía el estómago, empezaron a sudarme las manos. Con este malestar pasaron minutos, siglo. Ya iba a abandonar. Por favor, no se ocupen ustedes, señores, tengamos la fiesta en paz. Yo no había copiado jamás a nadie. Yo era soberbio y pensaba que, dejando aparte la debilidad de mis nervios, podía escribir mejor que cualquiera de aquellos más tuertos y más tuertas que llenaban el aula. Leía mucho, todo lo que caía en mis manos, y soñaba con ser escritor. Decidí quedarme en el pupitre y empezar mi cartilla. En el papel sellado escribí cuatro palabras, las primeras que salieron de mi pluma con intención literaria. En mi propia locomotora silbó. Antonio Pereira, Fuentes de una Cabe. Buenos días, nosotros vamos a leer un fragmento del primer capítulo de la novela titulada El camino de Miguel Delibes. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo, sucedieron así. Daniel el Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero, era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él afectaba... Su padre entendía que esto era progresar. Daniel el Mochuelo no lo sabía exactamente. El que él estudiase el bachillerato en la ciudad podía ser, a la larga, efectivamente, un progreso. Ramón, el hijo del boticario, estudiaba ya para abogado en la ciudad.
y cuando les visitaba durante las vacaciones, venía empingorotado como un pavo real y les miraba a todos por encima del hombro. Incluso al salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía corregir las palabras que don José, el cura, que era un gran santo, pronunciara desde el púlpito. Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad a iniciar el bachillerato constituía, sin duda, la base de este progreso. Pero a Daniel el mochuelo le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto. Él creía saber cuanto puede saber un hombre. Leía de corrido, escribía para entenderse y conocía y sabía aplicar las cuatro reglas. Bien mirado, pocas cosas más cabían en un cerebro normalmente desarrollado. No obstante, en la ciudad, los estudios de bachillerato constaban, según decían, de 7 años, y después, los estudios superiores en la universidad, de otros tantos años por lo menos. ¿Podía existir algún en el mundo cuyo conocimiento exigiera 14 años de esfuerzo, 3 más de los que ahora contaba Daniel? Seguramente. En la ciudad se pierde mucho el tiempo, pensaba el mochuelo. Y a fin de cuentas, habrá quien, al cabo de 14 años de estudio, no acierta a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón. La vida era así de rara, absurda y caprichosa. El caso era trabajar y afanarse en las cosas inútiles o poco prácticas. Daniel el mochuelo se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de hierro chirriaron desapaciblemente. Que él recordase, era esta la primera vez que no se dormía tan pronto caía en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en que pensar. Mañana tal vez no fuese ya tiempo. Por la mañana, a las 9:00, tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las Navidades. 3 meses encerrado en un colegio. A Daniel el mochuelo le pareció que le faltaba aire y respiró con ansia 2 o 3 veces. Presintió la escena de la partida y pensó que no sabría contener las lágrimas, por más que su amigo Roque, el moñigo, le dijese que un hombre bien hombre no debió llorar ni ante la muerte del padre. Y el moñigo tampoco era cualquier cosa, aunque contase 2 años más que él y aún no hubiera empezado el bachillerato. Y no empezaría nunca tampoco. Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo progresase. Se conformaba con que fuera herrero como él y tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho. Ese sí que era un oficio bonito. Y para ser herrero no hacía falta estudiar 14 años, ni 13, ni 12, ni 10, ni 9, ni ninguno. Y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco como lo era el padre del moñigo. Daniel el mochuelo no se cansaba nunca de ver a Paco el herrero dominando el hierro en la fragua. Le embelesaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles, cubiertos de un vello espeso y rojizo, erizados de músculos y de nervios. Seguramente Paco el herrero levantaría la cómoda de su habitación con uno solo de sus imponentes brazos y sin resentirse. ¿Y de su torasqué? Con frecuencia el herrero trabajaba en camiseta y su pecho hercúleo subía y bajaba al respirar como si fuera el de un elefante herido. Esto era un hombre, y no Ramón, el hijo del boticario, emperejilado y tieso y pálido, como una muchacha mórbida y presumida. Si esto era progreso, él, decididamente, no quería progresar. Por su parte, se conformaba con tener una pareja de vacas, una pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de su casa. No pedía más. Nosotros vamos a leer un fragmento, el capítulo 4 del Camino, de Miguel Delibes. Las cosas pasaron en su momento, y ahora, Daniel, el mochuelo, las recordaba con fruición. Su padre, el quesero, pensó un nombre antes de tener un hijo. Tenía un hombre y la arropaba y le mimaba, y era ya, casi, como tener un hijo. Luego, más tarde, nació Daniel. Daniel, el mochuelo, evocaba sus primeros pasos por la vida. Su padre emanaba un penetrante olor, era como un gigantesco queso, blando, blanco, pesadote. Pero Daniel, el mochuelo, se gozaba en aquel olor que impregnaba a su padre y que le inundaba a él, cuando, en las noches de invierno, frente a la chimenea, acariciándole, le contaba la historia de su nombre. El quesero había querido un hijo antes que nada para poder llamarle Daniel, y se lo decía a él, al mochuelo, cuando apenas contaba 3 años y manosear su cuerpecillo carnoso y rechoncho equivalía a prolongar la cotidiana faena en el entremedio. Pudo bautizarle con 1000 nombres diferentes, pero el quesero prefirió Daniel. ¿Sabes que Daniel era un profeta que fue encerrado en una jaula con 10 leones y los leones no se atrevieron a hacerle daño? Le decía, estrujándole amorosamente.
El poder de un hombre, cuyos ojos bastaban para mantener a raya a una jauría de leones, era un poder superior al poder de todos los hombres. Era un acontecimiento insólito y portentoso que desde niño había fascinado al Quesero. Padre, ¿qué hacen los leones? Morder y arañar. ¿Son peores que los lobos? Más feroces. ¿Qué? El Quesero facilitaba la comprensión del mochuelo como una madre que mastica el alimento antes de darlo a su hijo. Hacen más daño que los lobos, ¿entiendes? Decía. Daniel, el mochuelo, no se saciaba. ¿Verdad que los leones son más grandes que los perros? Más grandes. ¿Y por qué a Daniel no le hacían nada? Al Quesero le complacía desmenuzar aquella historia. Les vencía solo con los ojos. Solo con mirarles tenían los ojos el poder de Dios. ¿Qué? Apretaba el hijo contra sí. Daniel era un santo de Dios. ¿Qué es eso? La madre intervenía, precavida. Deja al chico ya. Le enseñas demasiadas cosas para la edad que tiene. Se lo quitaba el padre y le acostaba. También su madre hedía a boruga y a cuajada. Todo en su casa olía a cuajada y a requesón. Ellos mismos eran un puro y decantado olor. Su padre llevaba aquel tufo hasta en el negro de las uñas de las manos. A veces, Daniel, el mochuelo, no se explicaba por qué su padre tenía las uñas negras trabajando con leche, o por qué los quesos salían blancos siendo elaborados con aquellas uñas tan negras. Nosotros vamos a leer un fragmento de Mi querida bicicleta, de Miguel Delibes. Yo no hacía más que dar vueltas por los paseos laterales, a lo largo de la tapia, con regreso por el paseo central, pero al franquear el cenador con su mesa y sus bancos de piedra, las enredaderas chorreando de las pérgolas, azotándome el rostro, vacilaba. La bicicleta hacía dos eses y estaba a punto de caer, pero felizmente la enderezaba y volvía a pedalear y a respirar tranquilo. Tenía el camino expedito hasta la vuelta siguiente. Y así, una y otra vez, sin medir el tiempo. Mi padre, que todos los veranos leía el Quijote y nos sorprendía a cada momento con una risotada solitaria y estrepitosa, me había dicho durante el desayuno, atendiendo mis insistentes requerimientos para que me enseñara a montar. Luego, a la hora de comer. Ahora déjame un rato. Para un niño de 7 años, los luego de los padres suelen suponer eternidades. De 10 a 1:30 me dediqué, pues, a contemplar con un ojo la bicicleta de mi hermano Adolfo, apoyada en un banco del cenador. Un areli de paseo, de barras verdes y níqueles brillantes, las palancas de los frenos erguidos sobre los puños del manillar. Y con el otro, la cristalera de la galería que caía sobre el jardín, donde mi padre, arrellanado en su butaca de mimbre con cojines de paja, leía incansablemente las aventuras de Don Quijote. Su concentración era tan completa que no osaba subir a recordarle su promesa. Así que esperé pacientemente hasta que, sobre las 2 de la tarde, se presentó en el cenador, con chaleco y americana, pero sin corbata, negligencia que caracterizaba su atuendo de verano. Bueno, vamos allá.
Temblando, enderecé la bicicleta. Mi padre me ayudó a encaramarme en el sillín, pero no corrió tras de mí. Sencillamente me dio un empujón y voceó cuando me alejaba. ¡Mira siempre hacia la rueda! ¡Nunca mires! ¡Mira siempre hacia adelante! ¡Nunca mires a la rueda! Yo salí pedaleando como si hubiera nacido con una bicicleta entre las piernas. En la esquina del jardín doblé con cierta inseguridad y, al llegar al fondo, volví a girar para tomar el camino del centro, el del cenador, desde donde mi padre controlaba mis movimientos. Así se entabló entre nosotros un diálogo intermitente, interrumpido por el tiempo que tardaba en dar cada vuelta. ¿Qué tal marchas? Bien. No mires a la rueda, los ojos siempre adelante. Pero la llanta delantera me atraía como un imán y había de esforzarme para no mirarla. A la tercera vuelta advertí que aquello no tenía mayor misterio. Y en la recta, junto a las tapias, empecé a pedalear con cierto brío. Mi padre, a la vuelta siguiente, frenó mis entusiasmos. ¡No corras! Montar en bicicleta no consiste en correr. Ya. Le cogí el tronquillo y perdí el miedo en menos de un cuarto de hora. Pero de pronto se levantó ante mí el fantasma del futuro. La incógnita de él. ¿Qué ocurrirá mañana? Que ha enturbiado los momentos más felices de mi vida. Al pasar ante mi padre, se le hice saber en uno de nuestros entrecortados diálogos. ¿Qué hago luego para bajarme? Ahora no te preocupes por eso. Tú, despacito, no mires a la rueda. Daba otra vuelta, pero en mi corazón ya había anidado el desasosiego. Las ruedas siseaban en el sendero y dejaban su huella en la tierra recién regada. Pero la incertidumbre del futuro ponía nubes sombrías en el horizonte. Daba otra vuelta. Mi padre me sonreía. ¿Y cuando me tenga que bajar, qué hago? Muy sencillo. Frenas, dejas que caiga la bicicleta de un lado y pones el pie en el suelo. Rebasaba el cenador, llegaba a la casa, giraba a la derecha, cogía el paseo junto a Tapia, aceleraba, alcanzaba el fondo del jardín y retornaba por el paseo central. Allí estaba mi padre de nuevo. Tú insistías tercamente. ¡Pero es que no me sé bajar! Eso es bien fácil, hijo. Dejas de dar pedales y pones el pie del lado que caiga la bicicleta. Me dejaba otra vez. Sorteaba el cenador, topaba con la casa. Giraba ahora a la izquierda. Recorría el largo trayecto junto a la tapia hasta alcanzar el fondo del jardín para retornar al paseo central. Mi padre iba ya caminando lentamente hacia el porche. ¡Es que no me atrevo! ¡Párame tú! Confesé al fin. Las nubes sombrías nublaron mi vista cuando oí la voz llena de mi padre a mis espaldas. Has de hacerlo tú solo, si no, no aprenderás nunca. Cuando sientas hambre, subes a comer. Y allí me dejó solo, entre el cielo y la tierra, con la conciencia clara de que no podía estar dando de vueltas al jardín eternamente, de que en uno u otro momento tendría que apearme. Es más, con la convicción absoluta de que en el momento que lo intentara, me iría al suelo. En las enramadas seguían los gorjeos de los gorriones y los silbidos de los mirlos como una burla. Mas yo seguía pedaleando como un autómata, bordeando la línea de la tapia, sorteando las enredaderas colgantes de las pérgolas del cenador. ¿Cuántas vueltas daría? ¿100? ¿200? Es imposible calcularlas, pero yo sabía que ya era por la tarde. Oía jugar a mis hermanos en el patio delantero, las voces de mi madre preguntando por mí, las de mi padre tranquilizándola, y persuadido de que únicamente la preocupación de mi madre hubiera podido salvarme. Fui adquiriendo conciencia de que no quedaba otro remedio que apearme sin ayuda, de que nadie iba a mover un dedo para facilitarme las cosas. Incluso tuve un anticipo de lo que había de ser la lucha por la vida, en el sentido de que nunca me ayudaría nadie a bajar de una bicicleta, de que en este como en otros apuros tendría que ingeniármelas por mí mismo. Movido por este convencimiento, pensé que el lugar más adecuado para el aterrizaje era el cenador. Había de llegar hasta él muy despacio, frenar ante la mesa de piedra, afianzar la mano en ella y una vez seguro, levantar la pierna y apearme. Volví a ver la luz
y esto lo digo en el sentido literal de la palabra. Era un día de verano y recuerdo que llegaron a Miranda las tropas francesas. Solo pasaron una noche en el castillo, pero fue suficiente. Me acerqué con sigilo a un soldado que se llamaba Joseph Leopold y puse la voz todo lo grave que pude. Soy Víctor Hugo, el fantasma de este castillo. ¡Hola, la! ¡No es posible! El soldado gritó asustado. Soy Víctor Hugo. Cogió un mosquetón y me pegó un tiro. La bala atravesó la sábana justo a la altura de los ojos y, menuda suerte, por fin conseguí ver. Así que me acerqué para darle las gracias, pero él corrió despavorido de un sitio a otro. ¡Olala! ¡Olala! ¡No es posible! ¿Cuál fue mi sorpresa cuando volvió a cargar su arma? Y ¡hala! Otro tiro. Dos tiros, cuatro agujeros. Pasé de no ver un pimiento a tener cuatro ojos. Ahora también podía ver si alguien venía a atacarme por detrás. No sé si los franceses se marcharon por miedo o porque llegaron las tropas españolas. El caso es que estuvieron en el castillo solamente un día. En cuanto al soldado francés, solo puedo decir que años más tarde supe que a un hijo suyo le puso mi nombre, Víctor Hugo. ¡Ay! Fue un escritor famoso. Eso me hizo mucha ilusión. Esa misma noche corrí a bañarme en el río. La sábana estaba realmente sucia y además la pólvora de los disparos me había dibujado unas grandes ojeras. Froté bien, aunque en esta ocasión no quedó tan blanca. Esta sábana no era tan buena como las oficiales y, por supuesto, no la puse a secar por si las moscas. Volví con ilusión renovada a mi castillo, aunque hay que decir que no tenía muchos clientes a los que asustar, porque el recinto estaba casi en ruinas y me aburría bastante. Quizá fue porque yo hacía bien mi trabajo y nadie quería dormir con un fantasma rondando por los alrededores. Hace algo más de 100 años lo compró el Ayuntamiento de Miranda por 1.400 pesetas, algo menos de 9 euros. Vamos, lo que cuesta ir al cine y comerse unas palomitas. Fue una pena no poder comprarlo, ya que nunca tuve bolsillos donde guardar el dinero. De lo contrario, no hubiese dejado pasar una oportunidad como esa. El recinto murallado se caía de viejo y como no había dinero para repararlo, se desmantelaron sus muros y se destinaron sus piedras a mejores fines. De todos es sabido que un fantasma queda unido a las piedras de su castillo de por vida. Mi caso no fue una excepción y quiso el destino que buena parte de las piedras entre las que yo había vivido durante años encontrasen acomodo en una plaza de toros para la ciudad. No me quedó otro remedio que instalarme en la nueva plaza de toros y aquí empezó otra etapa de mi vida de lo más divertida. Lo primero que hice fue cambiar mi atuendo. Encontré un capote que tenía dos agujeros estratégicamente situados en la parte alta. Era rojo chillón y me quedaba que ni pintado. No lo dudé ni un instante. En ese momento cambié de traje. Pesaba un poco, pero era de lo más abrigadito y lucía con mucha elegancia. Decidí renovar mi forma de asustar. De toda la vida los convertí en... Y los... Por alegres... ¡Olé! Por supuesto, mucho más acordes con mi nueva indumentaria. Lo pasaba de miedo, nunca mejor dicho. Bien es cierto que rompía con la imagen espectral que debe lucir un fantasma, pero a mí eso me daba igual. Lo mejor de todo fue que aprendí a manejar el capote con auténtica destreza. Ahora, en lugar de arrastrar cadenas, daba capotazos y toreaba a mis víctimas con gran maestría. Lástima que aquello me duró poco, porque declararon la plaza en ruina y posteriormente fue derruida. Así que me volví a quedar sin residencia. Bueno, pues ya habéis pasado el susto. Sí, habéis salido todos aquí con gran firmeza al escenario. Bueno, y a partir de ahora esto va sobreabordado. Ya lo vais a presentar a todos, los que sean certámenes de este tipo, porque tenéis ya un buen entrenamiento. Eso. Antes de marcharos, hay unos libritos que nos ha dado la consejería de lectura, pues para que sigáis practicando. En voz alta, yo soy en los de casa y luego ya está totalmente superado. Mañana os pasaremos el fallo a cada centro y bueno, como os he dicho antes, el periodista pues sacará la noticia, no sé si sabes si mañana o pasado. Entonces muchas gracias a todos, de verdad, porque lo habéis hecho muy bien, algunos os habéis dado una paliza para llegar hasta aquí y bueno, todos habéis hecho mucho esfuerzo.
pues ya, digamos, no tenga que marcar la competencia como competencia, sino que sea algo innato que todos los estudiantes pues, tengan esta capacidad de hablar en alto, de leer en alto, de quitarse esas reservas, que yo creo que las tienen claro, las mayores y los pequeños, me parece a mí, que la adolescencia tiene que limar eso, yo pienso, ¿eh? Venga, pues ya, muchísimas gracias a todos.